Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada. Esto es Radio Universidad, tu programa de Agenda 1180 AM. Me da mucho gusto estar con todas ustedes y bueno, recuerden que está Juan Quintana en los controles técnicos, está Yasmín Rodríguez en la voz y bueno, hoy recuerden que estamos en el AM 1180, no le cambie, estamos en mixlr.com/radiowaps y nos está viendo en este momento a través de Facebook Comunicación Radio Waps. Y bueno, ese día de martes 23 de febrero queremos hacer una entrevista. Fíjense que esos temas están muy ad hoc, ¿no? Están muy ad hoc en el sentido de que necesitamos conocer un poquito de conocer acerca sobre el tema de la agronomía. Y es que fíjense que el día de ayer fue el día, la conmemoración del día de el agrónomo y bueno, qué mejor de que este tema para tener hoy en presencia virtual al doctor Francisco Higinio Ruiz Espinosa. Él viene del Departamento de Agronomía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y bueno, nos va a platicar acerca de algunos detalles de la conmemoración del Día del Agrónomo y bueno, unos detalles que usted tiene que conocer en torno a este tema y bueno, aquí está con nosotros. ¿Qué tal, maestro? Muy buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. No, a ustedes nos da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros. Y bueno, aquí les estamos platicando, ¿no? Que vamos a compartir esas publicaciones para que les lleguen a usted en el estado de Baja California Sur y conozcan un poquito más sobre este tema. Y bien, maestro, platíquenos acerca de esta conmemoración que hacían en el Departamento de Agronomía. Bien, ¿cómo es que se conmemora o festeja este día? Sí, bueno, el Día del Agrónomo se inició hace muchos años en la Universidad Autónoma de Chapingo, antes llamada Escuela Nacional de Agricultura. Esta se inició un 22 de febrero de 1854 en San Jacinto, Ciudad de México. Desde ahí dio inicio el festejo del Día de los Agrónomos. Fue esta escuela de Chapingo la primera escuela a nivel nacional que fue formada en lo que es agronomía. Desde ahí iniciamos nosotros con ahora actualmente los agrónomos, con los festejos que se da cada 22 de febrero. Febrero. Sí. ¿Usted estudió ahí, maestro? ¿O dónde estudió? No, yo estudié en la UAPS, Aquí estudió orgullosamente, Gato la Salvaje. Choyero, nos dijo hace rato. Ok. Y bueno, ¿qué es lo que le gusta o qué es lo que le llena a usted por ser para ser agrónomo, ¿no? De su formación. Bueno, la agronomía, como dicen muchos por ahí, es la profesión más hermosa del mundo. ¿Por qué? Porque si no existe agronomía, no tenemos alimento. ¿Cómo vamos a convivir? Siempre yo les digo a mis estudiantes, dejen de producir alimentos y coman computadoras, coman los chip que nos venden ahora, teléfonos. No podemos. No podemos porque tenemos que alimentarnos. Y siendo una de las actividades primarias, la agronomía junto con la pesca, tenemos que seguir produciendo. Y Maestro. es una de las carreras que no van a desaparecer, pues que no pueden desaparecer porque si no, ¿cómo vamos a producir? Claro, y es tan importante porque usted mismo lo está comentando, ¿no? Sin la agricultura, sin las actividades que realiza el agrónomo, es la parte esencial de nuestras vidas, ¿no? Yo de repente a mí me da muchísimo gusto que de repente existan ya comunidades dedicadas a lo que vamos a preguntar enseguida, pero es muy benéfico y estar preocupados ante lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo, cómo ir implementando también una vida saludable, una vida sana en la cual establezcamos en nuestra vida, ahora que estamos en casa, motivarnos, ¿no? A ver otro lado de cosas. Pero si bien, maestro, una de las preguntas que nos han comentado el público es acerca de, si bien se practica la agricultura, ¿qué diferencias hay? O sea, dicen, antes no era agricultura ecológica, entonces, o sea, ¿qué era lo que se practicaba? ¿Por qué se habla de un área específica de área agricultura ecológica? Bueno, anteriormente lo que se practicaba de la agricultura era, bueno, se le dice agricultura tradicional. ¿Por qué? Pero realmente no se utilizaban nada de productos químicos. Por Ajá. eso se dice que era agricultura tradicional y desde el punto de vista ecológico. Bueno, aquí hay muchas definiciones de ecológico. Podemos, en algunas partes le llaman agricultura orgánica, otros
Parte le llaman agricultura ecológica, en otras agricultura biológica, en otras libre de químicos, pero es muy similar. Es muy, muy similar lo que es el tipo de agricultura, o sea, es utilizar o no utilizar químicos, o utilizar productos que no sean dañinos para la salud, tanto para el humano como para los animales domésticos. Eso es la agricultura ecológica. Por eso anteriormente la gente que producía el traspatio en su casa utilizaba estiércoles, utilizaba cales, utilizaba desechos de cenizas para fertilizar y utilizar lo que es los ingredientes de la fertilización natural, pues. Por eso es la agricultura tradicional que actualmente pues, le damos el nombre de ecológica. Claro que sí. Y bueno, además, yo lo comentaba fuera del aire también, de que una de las cuestiones aquí que están tomándose en cuenta y es muy considerable, ¿no?, para poder tratar una vida saludable, como le comentaba, era acerca de los huertos orgánicos, ¿no? Es genial, ¿no?, que de repente se voltea a ver y luego, pues todos son los principios que enmarcan ustedes, ¿no?, a través de la práctica que realizan los ingenieros agrónomos en su caso. Entonces, a mí no lo sé qué pudiera platicar acerca sobre el tema de los huertos. Sí, esto de la agricultura urbana ha iniciado con mucho auge en lo que es Cuba. ¿Por qué Cuba? Porque Cuba, por el bloqueo que tienen ellos, les surge tener alimentos y qué más hacerlo en los huertos urbanos. Ellos le llaman organopónicos urbanos, donde producen. Aquí en La Paz ha sido un auge la producción de productos orgánicos en los huertos urbanos. Esto se inició ya hace algunos años con los jardines comunitarios, que empezó la gente ahí a producir, que le daban uno, dos, tres surquitos con el pago de que iban a dejarle semilla para seguir produciendo ellos. Me acuerdo cuando vino Sam, el americano, que fue el que inició con los huertos urbanos, como un diplomado de agricultura orgánica ahí con nosotros en la universidad, en el departamento de agronomía, con el cuerpo académico, y de ahí inició la historia de los huertos o los jardines comunitarios. Ahora en la actualidad se le da más auge y mucha gente, sobre todo las amas de casa, que se han dedicado a producir sus, principalmente sus plantas aromáticas para el consumo de la casa, por ejemplo, la albahaca, las mentas, los oréganos, los tomillos, que se utilizan como ingredientes de muchas comidas. Claro que sí. Y bueno, esto ha sido también formidable, ¿no? Porque pues te ayudan en casa y luego la procuración que debe tener uno, ¿no?, para poder mantener tu huerto hecho en casa, ¿no? Entonces es formidable ver cómo se van gestando estas ideas, ¿no? Pero también algo importante, maestro, es también mencionar esa parte y mezclando la charla, acerca de cómo ustedes también llevan en la universidad algunas actividades, ¿no? ¿Cómo es que hacen sus cosechas? ¿Cómo es? ¿Qué es lo principal que pueden obtener de la tierra que ustedes están gestando en ese lugar? Sí, miren, en la universidad, el cuerpo académico de agricultura sustentable de zonas áridas, tenemos 18 años precisamente trabajando con la agricultura orgánica, con productores de todo el estado. Somos cuatro integrantes, el doctor Alfredo Beltrán, el doctor Loya Ramírez y el doctor Zamora, y su servidor, que yo soy el líder del cuerpo académico. Pero somos un grupo que hemos trabajado muy bien con todos y cada quien en su área, que es la producción orgánica. Tenemos una parcela orgánica en la universidad. Bueno, hay dos parcelas orgánicas. Uno que le llamamos jardín de cultivo, donde tenemos todas estas especies de plantas, donde conocen los estudiantes y puede conocer el público en general la producción de diferentes plantas. Y sobre todo, la intención es producir semillas orgánicas
para que no tengamos problemas con la aplicación de insecticidas para mantener esas semillas. Ajá, claro que sí. Sí, ese es un tema muy, otro tema también que no debemos de pasarnos, los insecticidas, ¿no? Las molestias, ¿no? De cualquier casa, creo, ¿no? Inclusive, pues obviamente en el campo, que ustedes lo aplican muchísimo, ¿no? Sí, y muchos estudiantes, pues, tenemos ahí con ellos en la producción, muchos de los egresados agrónomos del departamento están trabajando agricultura orgánica, pero a nivel comercial. Ajá. Comercial en grandes extensiones, y ellos aprenden lo que es la producción de compostas, aprenden, perdón, de productos orgánicos para controlar plagas, perdón, enfermedades, y con eso ellos están trabajando en los huertos familiares, huertos orgánicos, en las casas, sobre todo ahora con lo del, me voy a meter un poquito con lo del COVID. Claro, no, adelante. De hecho, había una pregunta sobre ese tema, pero adelante, maestro. Sí, ahora con lo del COVID hemos tenido problemas, pues te sacan que la vacuna, que esto, que es, pero creo que la base de todos los problemas de esto es la alimentación. Si consumimos alimentos sanos, nos vamos a nutrir. Y eso va a generar lo que es el antioxidantes. Los antioxidantes eliminan muchas de las enfermedades que ocasionan. Pues nos vamos a alimentar, vamos a estar bien alimentados. Y si estamos la producción de huertos urbanos orgánicos, pues es un alimento sano. Un alimento sano y con lo que vamos a prevenir un poco lo del COVID, a lo mejor nos puede dar, pero va a ser menor el daño que nos va a ocasionar al estar alimentando sanamente. Efectivamente, es un buen mensaje que nos puede comentar, ¿no? Acerca de que entre mejor o mayor calidad de nuestros productos consumamos en el sentido de frutas y verduras, bueno, podremos estar o pudiéramos pasarla mejor, ¿no? En esta, ahorita que estamos confinados, pero es alguna de las ideas principales, ¿no? Maestro, usted menciona su cuerpo académico y su cuerpo académico, ¿cuáles son los estudios generales? Me imagino que tiene muchos estudios, pero ¿cuáles son las áreas específicas o generales que se aplican o estudian? Bueno, le digo como somos los cuatro integrantes, trabajamos con lo que es el suelo. El suelo. Suelo, dándole un énfasis a la fertilidad, pero desde el punto de vista natural, natural. Trabajamos con lo que es el control de plagas y enfermedades, desde el punto de vista natural, con productos agrícolas no dañinos para el humano y para los animales. Se trabaja con el ahorro del agua, porque también es sumamente importante el uso del agua. No desperdiciar agua, sino aprovechar al máximo la poca agua que tenemos para lograr una mejor producción. Y trabajamos con el insumo principal, que es la semilla, tratando de hacer semillas libres de químicos y algo de fisiología del estrés, que es muy importante en las condiciones que vivimos nosotros, por ejemplo, la sequía, la salinidad, y últimamente hemos estado trabajando con los antioxidantes en los productos para consumo humano y para obtener ingredientes activos para control de plagas y enfermedades, y así como poder utilizarlo como fertilizante también o apoyo para el crecimiento de plantas. Claro, es muy, muy importante. Y bueno, otro detalle aquí que usted menciona es el, y que también nos hacen llegar de repente preguntas.
en torno al tema del agua, ¿no? A veces como que estamos aferrados, ¿no? A plantar semillas o a tener algo que tenga que ver con, no sé, alguna planta que tenga mucha, que necesite mucha agua, ¿no? Y yo, pues usted lo está comentando, pues no, tal vez nuestro ambiente no es adecuado, ¿no? Entonces, a veces nos preguntan, oiga, ¿hay una lista que nos puede hacer sobre estos temas? Bueno, es también un poco difícil porque pues igual se pueden conocer a algunas semillas, ¿no? Para poder lograrlas, otras no. Hay, no sé, decían el otro día, hay unas plantas que se necesitan litros y más litros de agua, y si bien es muy necesario, ¿no?, contemplar la situación que vivimos en nuestro estado, ¿no?, y sobre todo en La Paz. Sí, el problema es que también podemos tener plantas que necesiten agua, pero hay que saber regarlas, hay que saber aplicar esa agua para que se aproveche al máximo, porque es muy usual que vemos gente que tiene su árbol fuera o en su casa y le dejan la manguera y se van a hacer qué hacer, y cuando ven, espera, se está tirando el agua. No, si manejamos adecuadamente y aplicamos una cierta cantidad, a lo mejor más seguido, aplicamos 2 litros en la mañana y 2 litros en la tarde, o aplicamos un riego pequeño en la mañana y otro en la tarde, y vamos a ahorrar un montón de agua, vamos a ahorrar mucha agua. Y por eso es importante, pues, el uso racional del recurso agua. Sobre todo que tenemos problemas el agua urbana o el agua para la población. Y es muchas veces que es el desperdicio, más que no encontremos agua, es mucho desperdicio. Podemos tener, digo, plantas, pero saber utilizar el uso racional del agua. Es muy sencillo, tenemos muchas plantas nativas que son muy bonitas, uh-huh, muy bonitas, y con que las riegues una vez a la semana se mantienen muy, muy, muy bonitas. Y las no, nativas, de aclaración, no vayan a decir que el doctor le dijo solo una semana la riegue, ¿no? Las nativas. Sí, yo tengo en un terreno un ciruelo cimarrón, le echo como 3 litros cada sábado. Y este coseché como 10 kilos de ciruela. Y no necesita mucha agua, pues. Y así hay plantas que nosotros podemos tener neem, podemos tener, pero le podemos aplicar un riego cada tercer día y no riego de pesados, sino estar viendo, racionalizando el agua. Claro. O tener macetas, o tener los huertos urbanos, pues los huertos urbanos o los huertos caseros son en pequeñas superficies con macetitas, o son con tenedores pequeños que pueden ser de hecho de tarimas, o pueden ser de esas cajas de plástico de las frutas y verduras, y ahí podemos hacer un contenedor para producir hasta nuestro tomatito, lechugas y todo ese tipo. Pues sí, yo creo que eso es muy especial lo que usted nos está comentando, ¿no? Y bueno, usted aquí menciona también el tema del agua, y bueno, ahorita recuerdo lo que mencionan nuestras abuelitas, ¿no? Y a diferencia de uno de los desesperados jóvenes de repente que dicen, yo siempre riego el mango, ahorita me gusta que menciona usted lo del ciruelo, me acordé del mango, que dicen, es que yo todos los días riego mi mango, mi planta de mango, y este año no dio, ¿no? Entonces dice, y luego la abuelita dice, es que el mango, voy a ponerlo porque no recuerdo muy bien, es un año sí y un año no. Yo, ¿cómo que un año sí y un año no? Un año te va a dar muchos mangos y el otro año no te va a dar tantos mangos, ¿no? Entonces, había una discusión de una abuelita con una joven, pues, no, abuelita, no puede ser así, si todos los días yo riego mi planta, ¿no? Entonces, ahorita recuerdo, pues, por lo que usted estaba también platicando. Sí, lo que pasa que en la producción de frutales depende mucho del clima, en lo que es los cambios de clima para la floración. No nada más echarle agua. Ya los suelos ya no tienen la suficiente nutrición o fertilidad para mantener el producto, pues necesitamos también aplicarle un poquito de ayuda a los árboles.
Antes le aplicaban, decían, ah, échale poquito estiércol ahí del corral a tu árbol. Y ya con eso, el estiércol es un fertilizante natural, pues ahí tiene lo que puede necesitar nitrógeno, fósforo, potasio, no como los fertilizantes sintéticos, pues los químicos que pues le aplicas y rápido. Ahí no, lo va liberando lentamente y lo aprovecha mejor las plantas. Diría mi abuelita, las matas. Yo también iba a decir las matas, oye, dije planta muy, muy lujosa, me vi. Doctor, bueno, yo creo que ahí vendrían muchos temas, ¿no? Pero otra de las dudas aquí que se generan es acerca sobre, usted mencionó ahorita la pandemia, ¿no? Si bien, pues eso también ha desarrollado algunas crisis, ¿no? Agroalimentarias, como el término así lo sugiere. Sí hay efectos actualmente, ¿se conocen algunos efectos que ha tenido, se han desarrollado o todavía no? Es muy rápido para mencionarlo. Realmente ahorita en la agricultura no hemos metido al estudio así en 100% pues qué ha ocasionado la pandemia, pero se ha seguido trabajando, pues, se ha seguido produciendo alimentos. A lo mejor sí ha disminuido la producción porque ha habido contagios, pero mientras se ha seguido la producción, se ha seguido trabajando en el campo. Nosotros simplemente con los muchachos de práctica profesional, ellos hicieron, durante toda la pandemia fuerte, ellos estuvieron trabajando en las empresas agrícolas. Pero sí hay por ahí ya cómo influye la pandemia en los alimentos, en la producción. Creo que por ahí nos toca también a nosotros los agrónomos buscar y hacer algunos tipos de trabajos para dar a conocer a la gente del estado y a nivel nacional cómo ha influido el COVID-19 en la producción de alimentos. Claro. Doctor, y en ese tema acerca de pues cuestiones ajenas a nosotros, ¿no? Y sobre todo en el campo. Siempre hablamos de, o sí comentamos o no lo tomamos en cuenta, el cambio climático. En nuestro estado habrá algunas referencias en torno a este tema, cambio climático, que ustedes se observen o hayan observado que tengan influencia en la parte del campo de Baja California Sur, en algún área o en algún área específica. Hay poco estudio aquí en Baja California Sur, se ha estado trabajando algo por ahí, pero realmente es poco, pero sí se ha visto, porque antes en las fechas de siembra de los cultivos agrícolas, había que se sembraban, empezabas a trabajar, a preparar tu suelo a finales de junio para estar sembrando. En agosto, los primeros de agosto, tener tu siembra en campo ya. Actualmente se ha ido esas fechas de siembra, casi estamos sembrando hasta septiembre, por lo mismo, por la cantidad de radiación solar que tenemos. Ese es los problemas que hemos tenido. Aparte, pues, si no llovía en el estado, menos con los cambios climáticos, menos agua tenemos, pues. Y si seguimos produciendo igual, con la misma cantidad de agua, vamos a tener más problemas. En vez de incrementar la producción, vamos a disminuir la producción de los productos agrícolas y vamos a tener un poco de problemas con esto. Ok, maestro, no sé, pues quedan algunas dudas y sobre todo nos gustaría que nos volviera a acompañar, ¿no?, en una emisión más de nuestros programas para que nos platicara o hiciéramos algún ejercicio, ¿no?, en torno a cómo poder cosechar algo que sea nativo o algo que se diga, ¿sabes qué?, con eso es más sencillo que podamos agilizar algunas cosas, ¿no? Y bueno, a mí me da mucho gusto también platicar porque este acercamiento que estamos dando con el Departamento de Agronomía, estas ideas que surgen y sobre todo que desconocemos, que aprenden a veces los muchachos en la ingeniería de agronomía, ¿no? Que ustedes, si bien
tienen un sinfín de años colaborando dentro de la universidad y fuera de la universidad, pues ahora toca ese tema forzoso, ¿no? En torno, pues sobre todo a lo que nos toca en este momento. Claro que sí, estamos a sus órdenes y cualquier integrante del cuerpo académico también puede participar, no hay problema. Pero estamos a sus órdenes cuando se lo ofrezca y ustedes nomás nos invitan. No, pues muchísimas gracias. ¿Algo, maestro, con lo que quiera finalizar? ¿Algún comentario? Pues solamente felicitar a todos mis colegas del Día del Agrónomo que fue ayer y pues sobre todo los estudiantes que sigan con esta linda profesión que es la producción de alimentos para el futuro y seguiremos en apoyando a los estudiantes, seguiremos formando estudiantes en el Departamento de Agronomía, esperemos que sea por mucho tiempo. No, claro que sí, maestro, por mucho tiempo, y bueno, ya vendrán tiempos mejores, ¿no?, para poder comentar acerca sobre estos temas, y otra ya que estamos platicando con usted, o sea, trabajar en la pandemia a distancia, ¿ha sido difícil para usted, maestro? ¿Se ha acomodado a trabajar en línea, ¿no? O definitivamente, usted me menciona, han trabajado en la pandemia los estudiantes y todo eso, ¿cómo ha sido ese forjamiento, ¿no?, de la pandemia? Sí, ha sido, bueno, el cambio fue muy abrupto. De repente nos dijeron, pues ahora es en línea, pero tenemos que adaptarnos. Y esto es una forma más de ver cómo nos adaptamos rápidamente. Es difícil porque la carrera de agronomía es de campo. Tenemos que llevar práctica, pero ahí viene la creatividad del profesor y del alumno. ¿Cómo hacerle para que ellos vean lo de campo a través de virtual? Por ahí ando yo inventando cosas y haciendo, precisamente aquí afuera tengo una planta de tomate y en el curso que voy a dar ahí voy a hacer cómo hacer una cruza, cómo eliminar las anteras del polen para cómo hacer una cruza en tomate y por ahí ando viendo dónde tenemos cultivos de maíz para hacer las cruzas y es el ingenio, por eso yo les digo a mis estudiantes que van a ser ingenieros, porque hay que utilizar el ingenio las cosas, pues. Pero sí ha sido difícil tanto para el estudiante como para el profesor, y sobre todo, acuérdense que en la carrera de agronomía hay estudiantes de las serranías, y tienen problemas con comunicación, pero ahí yo felicito a muchos estudiantes porque andan en un cerro con el celular levantado con la mano y buscando señal, profe, ya mero encuentro señal, ya encontré señal y aquí estoy, pero sí, muy buenas anécdotas tenemos con esto, pero sí, ha sido un poco difícil, pero nos adaptamos. Claro que sí. Pues le agradecemos esta mañana, ¿no?, para que usted nos haya comentado acerca de diferentes temas en torno al tema de la agronomía, ¿no?, que si bien también se practica en nuestro estado, hay una carrera en La Paz, Baja California Sur sobre el ingeniero agrónomo y también tienen en Insurgentes. ¿Qué es en Insurgentes? ¿Es carrera o un TCU? Es un TCU. Técnico superior universitario. Hay personas que pues no quieren estudiar una carrera como tal, pero si bien algunos principios básicos, ¿no? El técnico superior agrónomo es una duración corta, pero también tiene su rigor y esperemos pues le pueda agradar, ¿no?, que es en Ciudad Insurgentes, ¿no?, que usted pueda estar por ahí si le interesa estudiar esos temas. Pues agradecemos su presencia virtual, maestro. Muchísimas gracias por hacernos pasar un rato agradable y de conocimiento, ¿no? Conocer siempre un poquito más nos engrandece nuestro espíritu y nuestras ganas de seguir adelante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y estamos para servirle. Y tuvimos algunos detalles técnicos al parecer, pero usted no los notó porque aquí yo se lo puedo visualizar, pero mi compañero, mi operador técnico, ¿no? Así que pues agradecemos su presencia, pero no sin antes
comentarles, ¿no?, que este día es el Día Internacional del Control del Mercurio, así como también el Día Mundial de la Esterilización de los Animalitos. Así que, bueno, esto es lo que se conmemora en este día. Y bueno, sigamos adelante. Estamos en el 1180 de amplitud modulada, mixlr.com/radiowebs, y usted nos ve en este momento por Facebook, Comunicación Radio Webs. Gracias, y bueno, sigan sintonizando después de este programa. Sigue música, estén atentos a la programación de este día. Recuerden que estamos hasta las 8 de la noche. Gracias, se despide Yasmín Rodríguez y Juan Quintana en los controles técnicos.